Lo que pasa es que en el orden del día vienen 7 puntos para dictaminar, pero únicamente se van a determinar el 5 y el 6. Porque de los demás puntos no nos alcanzó a llegar un dictamen que estábamos esperando del área de tesorería, y por eso preferimos, para no dictaminar de manera incorrecta o sin el fundamento del área correspondiente, se decidió mejor bajar los puntos. Entonces nada más se dictaminarían 2 puntos, que es el del fraccionamiento Alto San Gaspar y una reforma al reglamento de policía del gobierno. De los demás regionales están, de las comisiones que citaste, de esos que son integrantes, ¿se quedan todos o no más los que están? No, pues nada más sería atención a la juventud y reglamentos. Esos serían los tendríamos que quedar. La Comisión de Protección Civil y la Comisión de Seguridad y Prevención Ciudadana. Su servidor habló con el tesorero la semana pasada para ver si nos mandaba su dictamen o su opinión técnica por escrito. Simplemente nos dice que no es procedente o manifiesta él sus argumentos, pero no nos sostiene mediante un documento. Entonces yo le comenté el jueves que lo podíamos hacer así y que nos hiciera llegar el documento muy temprano, pero dice que todavía no se encuentran posibilidades de emitir esa documentación. Igual si si esos temas que el regidor Nájera, que es el que está, son iniciativas de usted, si quiere podemos entrar a la tesorería para que hagamos una mesa de trabajo y podamos visualizar qué podemos hacer sin que se afecte en una negativa total. ¿Sí? Entonces yo creo que en su momento pudiéramos considerarlo sin que ni esperar de manera progresiva que se vayan cumpliendo esas iniciativas que presentó. Entonces estas vamos a bajar, no nos llegaron los documentos como se había comprometido nuestro compañero tesorero, y lo generamos en una mesa de trabajo. ¿Les parece? Sí, entonces para poder consultar a los demás compañeros de orden de tiempo. No llegó a la
Regidora Verónica Gisela Murillo Martínez. Presente. Regidora Karen Yesenia Dávalos Hernández. En su representación. Regidora Guadalupe Villaseñor Fonseca. En su representación. Regidora Rocío Acosta Cervantes. En su representación. Y regidora Celia Guadalupe Serrano Villagómez. Presente. Regidora, le informo que se encuentran presentes 5 integrantes de este órgano colegiado. Encontrarse los presentes la mayoría de los regidores integrantes de las comisiones que están en el interior. Para antes, Además, informa que se recibieron oficios suscritos por el presidente municipal, señor Fernando Chávez Dávalos, y de la regidora Karen Yesenia Dávalos Hernández, mediante el cual informa y solicita que se justifique su inasistencia toda vez que con anterioridad tenían actividades programadas y tenían sus horarios. Ahora sí, encontrándonos presentes la mayoría de los regidores integrantes de las comisiones edilicias antes mencionadas, se procede a declarar el quórum, dando inicio formal y validez a la sesión ordinaria, tal como lo señala el artículo 51 y 58 del reglamento antes citado. Y solicito que justifique la inasistencia del presidente municipal y de Sergio Armando Chávez Álvarez y de la compañera Karen. Si es de aprobarse, le solicito que lo manifiesten de manera económica. Serían turnados a una mesa de trabajo para su mejor análisis. Si desea aprobarse, les solicito lo manifiesten de manera económica levantando su mano. Aprobado. Continúe con el orden del día, por favor. Claro que sí, Presidenta, como instruye, el tercer punto del orden del día es la lectura y discusión en su caso aprobación del acta de la sesión de la Comisión de Hacienda Municipal de Presupuestos de fecha 26 de junio del año. En este punto les comento que en virtud de que con anticipación se les envió el proyecto de acta de fecha mencionada, me permito proponer omitir la lectura y les solicito a los integrantes de las comisiones de Hacienda Municipal y Presupuestos que quien esté a favor de la misma lo manifieste de manera económica levantando su mano. Para los de Hacienda, por favor. Aprobado. Continúe con el orden del día. Claro que sí. Como les soy el presidente, como punto número 1 del cuarto punto del orden del día, es el proyecto de dictamen en turno a comisión número 620 de la sesión ordinaria del 20 de fecha 30 de marzo del año 2023, que tiene como objeto otorgar el comodato a la Asociación Civil Altos San Gaspar, el área verificada dentro del fraccionamiento del mismo nombre. Es Juan. En su proyecto lo tienen como número punto 5. Si tienen alguna manifestación a realizar del mismo, queda abierto el diálogo para su discusión. Adelante. Este tema, ¿no? El convenio manifiesta cederle este predio en comodato por el resto de la administración, ¿sí? Yo creo que aquí sería otorgarle el uso temporal del
predio, pero sobre todo también especificar las cláusulas, por lo que en una ocasión escuché que usted comentaba de que luego el uso no queda muy específico y luego hay quejas vecinales de que tal vez sea utilizado para fiestas, para arrendarlo, fiestas de toda índole, con consumo de alcohol. Yo creo que vale la pena que en el convenio quedara bien especificado qué tipo de actividades se pueden realizar ahí, para ponerle desde ahorita, lo que usted escuché, con usted comentó en alguna ocasión que se otorgó un nuevo senato hospital y luego al rato había quejas ciudadanas porque había fiestas y había consumo de alcohol. Entonces vale la pena ponerle el candadito que sea utilizado para temas sociales de la comunidad y no fiestas en particulares. Si tienen a bien, pues, le podemos hacer las adecuaciones como las menciona el síndico, que queda exclusivo para actividades de uso público y comunitario, y que se evitan los giros o uso particular económico para el mismo, y por la temporalidad de lo que es la administración. Y por otro lado, vale la pena revisar el tema que también que emite la Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano, cuál es el uso que se le puede dar a ese predio, cuál es el uso específico. ¿Sí, te sí, adelante. Lo que pasa es que nos repitió las escrituras, síndico, sí. Y no estamos todavía de alta por patrimonio. Entonces nos especificó la arquitecta Verónica que sí estaba para área verde, pero en su oficio solamente no remitió las escrituras. Y ahí mismo las escrituras lo especifican, igual si no está le hago llegar también. Sí, nada más que igual que tomar un acuerdo y que la Dirección Urbana permita poner su uso para ese predio. Y aparte, se anexe la acta constitutiva del Consejo de Administración para garantizar nosotros, porque tenemos como ayuntamiento, que efectivamente está vigente el convenio y que se lo estamos otorgando a quien tiene la representación legal, nada más para protegernos constitucionalmente. Bien, tenemos aquí el acta constitutiva. En la iniciativa que les hicimos circular viene en el punto 5, en este párrafo 5, no, pero en la fracción 5 de los. Sí, nada más de. Viene escrito ahí. Aquí está el acta de la asamblea. Sí. Para su conocimiento, y hicimos una, mandamos a Participación Ciudadana, sí, para que hiciera un sondeo con los vecinos y no tuviéramos una repercusión posterior en el sentido de que se quejaran los vecinos de que dimos este uso y que no lo puedan ellos. La total de viviendas de los condominios son 200, el total de muestras tomadas fueron 173. El total a favor son 172 y nada más uno en contra. Entonces ahí está dentro de un condominio, está completamente cerrado, los edificios están en buenas condiciones y lo único que quieren los vecinos es que no, con el hecho de tener ellos el uso y el goce, no se les dé una actividad o un giro distinto. Realmente así está funcionando, pero los vecinos pues tienen miedo que vayamos a dar un destino distinto, ¿no? Pero está muy organizada la comunidad en esa zona, está muy limpio el ambiente que se vive ahí, y creo que está funcionando de manera adecuada. Igual lo dejamos únicamente por la temporalidad, con las condiciones que nos marca el síndico, y con esas modificaciones lo ponemos a prueba. Si tienen algún otro comentario que realizar. ¿Ninguno? Bien. Pues si es de aprobarse, le solicito que lo manifiesten de manera económica levantando su mano. Aprobado. Continuamos de orden del día. Secretario. Como punto número 2, el protocolo del día es el proyecto de dictamen del tema comisión número 286 de la sesión ordinaria del ayuntamiento de fecha 28 de julio del año 2022, que tiene por objeto reformar el reglamento de policía y no gobierno del municipio de Tonalá, Jalisco.
De la misma manera, esta iniciativa fue circulada con anticipación. Es una propuesta de la regidora Priscila. Y si tienen alguna manifestación que realizar al mismo, se pone en consideración. Adelante, síndico. Sí, bueno, ahora sí que es un tema que lo vimos, es el tema del uso del agua. Se hizo las reformas a que hizo un gobierno solo adicional, y vaya, lo reconozco, que nos excedimos, porque viene una multa de 6 a 12 UMAS y nos fuimos de 5 a 50 UMAS, es decir, de 518.70 a 5.187, bajo su consideración, poder bajar de 5 a 20 o tal vez a 30 UMAS, pero si nos vamos hasta 50 UMAS son 5.000 y media. Entonces, lo comento aquí en la mesa, si se puede bajar la multa de 5 a 20 UMAS, considero que es ya desde estaba de 6 a 12. Entonces nos fuimos de 5 a 50, entonces nos excedimos. Pero bien establecido la ley de ingreso. Yo digo, pero el acuerdo es solamente darle difusión sobre las multas que ya están establecidas en la ley de ingresos. Sería revisar la ley de ingresos para poder hacer un ajuste. El acuerdo este que estamos hoy y que nos compete es solamente darle difusión a la gente de cuáles son las sanciones por desperdiciar el agua. Sí, de hecho, en la mesa, en la sesión de nosotros, en la anterior, lo habíamos aprobado por la propuesta que nos hacía la regidora Priscila en la manera que se desperdicia el agua. Comenta pues que sí estamos en una situación de crisis donde constantemente estamos padeciendo el consumo del agua y ella solicitaba que se aprobara de esta manera. Lo aprobamos nosotros y en la sesión de Cabildo pues lo regresaron, lo pidió la regidora Verónica que regresara para que quedara de la misma manera y únicamente se hiciera la difusión a través de la Dirección de Comunicación y la Jefatura de Gobierno Digital para hacer conciencia del manejo y el cuidado del agua y no seguir afectando a los ciudadanos en el huerteño por el pago de las multas. Entonces quedaría de la misma manera como está. En la misma ley de ingresos, que es el valor de diario de la UMA de 6 a 12 o un arresto de 36 horas sin que se afecte o que no se incrementen más los costos y en uno de los puntos se establece nada más darle difusión a través de las redes sociales de nuestro municipio. Entonces así quedaría. ¿Más darle la difusión? Sí. Entonces sí, es porque en contraparte tenemos a la gente que no tiene agua o que le llega toda contaminada. No, de hecho hay gente que les llegan unos recibos super elevados. Ayer le decía una señora, oye, tengo un recibo que tengo una deuda de 20 mil pesos, pero no tengo agua. Y dice, constantemente no tengo agua. Entonces sí, en ese sentido. Así es. Siendo así, se pone en consideración que quien esté aprobarlo. Le solicito de manera económica, lo manifieste levantando su mano. Aprobado. Sí. Le damos las gracias a los compañeros integrantes de las diversas comisiones y nos quedamos de asiento a continuar con el orden del día. Muchas gracias, compañeros. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Y nos vamos a... Adiós, Rico. Nos vamos al punto número 5, que es el punto urbano. Continúa con el orden del día y usted, Karina, por favor. Claro que sí, presidente. El punto número 5 son asuntos generales. General. Nos pide de tesorería, demos cuenta de un oficio que nos están enviando para los temas precisamente del incremento del agua. Y le pido a la licenciada Karina que me apoye, por favor, para informarles a los integrantes de la comisión. Claro que sí, se da cuenta del oficio HN diagonal 1105 diagonal 2023, suscrito por el maestro Iván Antonio Peña Rocha, tesorero municipal, mediante cual informa que remite por el siempre del oficio suscrito por el director técnico de la Comisión Estatal del Agua, Jalisco, donde remite un CD
que contiene la propuesta de la estructura para actualizar el precio de los servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado, así como el tratamiento y disposición final de las aguas residuales para la ejecución fiscal en 2024. Bien, ese es el disco, lo estaremos copiando y se los estaremos haciendo llegar. ¿Serán las tarifas? Sí, son las tarifas de, me imagino que son las que vienen para el incremento de la ley de ingresos en 2024. Así es. Pues esto, como ya saben, se aprueba a través del Congreso y luego se manda aquí con nosotros. Esa es la propuesta, lo grabamos y se los hacemos llegar, o lo bajamos y se los hacemos llegar a su correo electrónico. Ahorita está bien. Miren, lo que nos mandaron, aquí está nada más vienen los puros conceptos. En una mesa de trabajo que tuvimos con ellos, les comentamos pues que nos hacen llegar, y así viene el disco, nos hacen llegar los conceptos, pero las tarifas nos los mandan en ceros. Pues es para que analicen cuáles son los conceptos. Y en su momento pues estar pendiente de lo que nos vayan a mandar el costo para que ya sepamos cuál va a ser el costo de las tarifas, ¿sí? Pero nada más vienen los puros conceptos. Les hacemos llegar el documento digital para su conocimiento. Sí, adelante, con el siguiente punto. Claro que sí, Presidenta. Se informa, además del escrito presentado por la ciudadana Alma Rosa Rodríguez Galeán, que es un carácter de apoderada especial de atención integral a 200 de precios ACE, a través del cual hace referencia al acuerdo número 395 de fecha 3 de noviembre del año 2022, en el cual se menciona la obligación de rendir un informe semestral con el fin de conocer los avances y actividades que se han realizado derivadas del convenio de colaboración celebrado con el municipio de Tonalá, Jalisco. Y les traemos una copia. Sí, es de la asociación y de la madre que está dando utilidad al predio. Por ahí se acercó la regidora esta con la intención de que se lo entreguemos en un comodato de 30 años. Hasta ahorita no lo hemos recibido de manera formal, pero lo que está haciendo lo más legal es dar cuenta nada más. Ya posteriormente lo analizaremos si es viable o no. ¿Sí? ¿Dónde se localiza? En la colonia, ¿y qué es? ¿La Soledad? Sí, en la colonia Soledad. Entonces, porque son los carros Navarrete. Ese le están dando utilidad y también por ahí el regidor Osvaldo nos había pedido que ahí de manera conjunta se sacara el tema de la cruz APA. Entonces, más adelante les daremos a conocer ese tema. Y igual les comento que nos quedamos pendientes en las mesas de trabajo para analizar los demás temas que tenemos, ahora sí que pendientes, que tenemos que analizar. Estamos en la espera de información de las comisiones, de las direcciones que nos deben de mandar informes. Entre esas son los oficios que nos deben de emitir el tesorero, la salud urbana, y otros que nos han pedido que entreguemos en como datos, que todavía no tenemos debidamente formalizados documentos. Entonces, la próxima semana estaremos generando la mesa de trabajo para poder continuar con los temas que tenemos pendientes. ¿Alguno que quiera hacer uso de la voz en asuntos generales? ¿Ninguno? ¿Todos bien? Muy bien. Bueno, si es así, continúo con el orden del día. Claro que sí, como sexto punto del orden del día, señalamiento del día y hora de la próxima sesión y cierre de la consulta. Para dar cumplimiento al sexto y último punto establecido en el orden del día, siendo las 11:37 horas del día lunes del 24 de julio del año 2023, se deja abierta la cita para la próxima reunión de trabajo. No habiendo más puntos que tratar, les damos las gracias a nuestros compañeros de España.